Buena jornada de lunes. Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Local Noticias, transitando la última semana de este mayo, luego de los actos, luego del efeméride, luego de toda la actividad que nos ha dejado el feriado del día sábado en conmemoración a un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Y aquí estamos comenzando y transitando también a compartir con ustedes la información en esta jornada del día lunes 27 ya de mayo del año 2019. Previendo y contándoles a ustedes todas las actividades que se van a estar llevando a cabo en la ciudad de Río Tercero, actividades puntuales que ya han sido protagonistas, y por eso nosotros con los referentes y con cada área vamos acompañando también el desarrollo de la actualidad en nuestra ciudad en esto que es Local Noticias. Frescas temperaturas, linda mañana, la del día de hoy para salir a trabajar con algo de fiaca porque ha estado nublado, fresco y porque es lunes y los lunes cuesta un poquito más, pero allí haciendo patria más de uno en la calle con la bandera, con esta insignia nacional flameando, también nos hemos sentido identificados en poder estar aquí ofreciéndoles la información con estos poquitos grados que nos acompañan en esta jornada. 16 la máxima en este día lunes, 5 solamente la mínima, y la humedad relativa del ambiente corresponde al 65%. Paralizados sin razón, cautivos de la confusión, evitan la conversación, esclavos del silencio. Por un instante soñaré que todo puede suceder, que un día ya dejar de ser esclavos del silencio. Meteoros con la música que nos acompaña, Esclavos del Silencio, y nos vamos directamente a la lectura de los principales titulares en esta jornada del lunes. Proyecto sobre semáforos inteligentes. La empresa ITC desarrolla un plan estratégico, ha firmado un convenio con el municipio y viene desarrollando también esta posibilidad de que tengamos en corto plazo en nuestra ciudad implementada esta tecnología. La Copa Intercolegial de Ajedrez se la lleva el Arte Nuevo porque han ganado los chicos en una nueva oportunidad de poder participar con su colegio. Así que la pueden lucir en la institución y, por supuesto, compartimos la experiencia del desarrollo de este campeonato. Sala Cuna en Barrio Monte Grande, la puesta en valor en la jornada del día de hoy con esta posibilidad con la que contamos también en nuestra ciudad, en este barrio, a partir de mañana, la participación de los más pequeñitos a partir de los 45 días y hasta los 3 meses. La capacitación sobre la educación física en el marco de lo que es la preparación a este primer congreso de educación física que se lleva a cabo en Argentina, pero que ya forma parte del 31º congreso por parte de la Federación Internacional de Educación Física. Una muestra fotográfica en el Paseo Centro de Compra, en uno de sus locales, y una charla que va a ser mañana puntualmente en el auditorio de la cooperativa por parte de la Fundación Río Talamochita. Rosario Galpones en la Franja del Río, la innovación, la participación y todo el talento que el área de cultura puede ofrecer a quienes se puedan acercar, turistas o los mismos residentes en Rosario, para poder poner en valor la cultura y copiar nosotros también estas posibilidades de interactuar con lo que va pasando en otras ciudades como innovación para nuestra ciudad. Comenzamos a desarrollar los temas. Hace muy poco tiempo se ha presentado en el Internet Day 2019 esta posibilidad de los proyectos que se vienen trabajando en cuanto a lo más novedoso en tecnología. ITC, la empresa que provee Internet aquí también en la ciudad de Río Tercero, ha presentado un interesante proyecto y actualmente ha firmado un convenio con el municipio de nuestra ciudad porque se lleva a cabo un trabajo de investigación y de realización con la posibilidad de poder implementar en nuestra ciudad lo
que refiere a semaforización inteligente. Con ambos integrantes de este proyecto, con los que pudimos tener acceso a esta información, vamos a compartir con ustedes en qué instancia se encuentra el proyecto y de qué se trata. Comenzamos a trabajar con lo que son los semáforos inteligentes. Lo que es la congestión vehicular en Argentina, todo lo vemos, es un problema. Tal vez en Río Tercero no se note tanto como lo que es en Córdoba o en Buenos Aires. Por ejemplo, Buenos Aires tiene el índice más alto de arranques y paradas de toda Latinoamérica. Detectando esa problemática, comenzamos a investigar hacia atrás, hace un año atrás, sobre este tema, con investigaciones propias y contactos de empresas locales que estaban trabajando sobre el tema, y analizando competidores, detectamos una empresa de Brasil que ya había estado trabajando en este tema. Y dijimos, ¿por qué tenemos que ser competidores? No podemos asociarnos y trabajar en conjunto. Bueno, hace bastante tiempo que ya venimos trabajando. La tecnología ya se está probando en Brasil y bueno, y se logró crear una caja inteligente, que es una adaptación para colocarlo en los semáforos que tenemos en Argentina, los semáforos que ya están instalados, para convertirlos en inteligentes. No sé si a ustedes les ha pasado, llegan a un semáforo y se quedan ahí esperando y no hay nadie en las otras vías. Bueno, eso genera pérdida de tiempo, como en Bogotá, que pasan 272 horas al año en el tránsito. Acá no es tanto el tiempo, pero es uno de los problemas. El consumo de combustible, la contaminación ambiental que se genera al tener sistemas que no son eficientes. Los que buscamos con los semáforos inteligentes es lograr una eficiencia en el flujo vehicular dentro de las ciudades, ayudando a reducir todos esos factores. Estos sistemas están entre sí interconectados, pueden estar interconectados, pero asimismo tienen su propia inteligencia en cada uno de los cruces. Si llega a haber un problema de conectividad entre un cruce y otro cruce, cada cruce tiene su propia inteligencia. Se lo coloca alrededor de 40 días en un modo de prueba, de aprendizaje, porque están basados en inteligencia artificial, y después se lo activa para que comience a mejorar los tiempos de espera y detecciones de cada ciclo, vamos a decir. Por ejemplo, detecta si es un peatón, si es una bicicleta, si es un auto, una camioneta, un camión. Inclusive te puede detectar los servicios de emergencia, por ejemplo, si es un policía, ambulancia, y con ello da prioridad al recorrido, ¿no es cierto?, al flujo vehicular. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo siguen? ¿Y cómo se va a probar esto en Río Tercero y la posibilidad de que otros municipios vengan a ver el sistema? Sí, bueno, esa es la intención de ITC, más que nada sentar una base donde se pueda probar la tecnología en Argentina. En principio tenemos un convenio con el municipio local para para tomar una esquina puntualmente y hacer todas las pruebas que sean necesarias, y que eso sea una vidriera para que no solamente Río Tercero vea cómo funciona, sino que los demás municipios puedan también tener la posibilidad de venir a experimentarlo, ver cómo funciona, ver estadísticas de cuáles son las mejoras en los tiempos de espera en el tráfico. Así que bueno, nosotros ahora iniciamos un proceso que es el proceso de importación del hardware en convenio con la empresa brasilera, que es nuestro partner tecnológico. Y bueno, y a partir de ahí, dependiendo de los tiempos un poco burocráticos, estaremos iniciando ya con las pruebas, la capacitación y todos los pasos que siguen para llevarlo a cabo. Bueno, en relación a las Smart Cities, a este concepto de ciudades inteligentes, esto es un paso importante que se puede dar en Río Tercero. ¿Qué otros cambios sueñan ustedes, que saben, que estudian sobre este tema? ¿Qué otros cambios sueñan que se puedan concretar o que puedan desarrollar aquí mismo? Bien, nosotros creemos que con Internet de las Cosas se le da una oportunidad a las pequeñas empresas para desarrollarse localmente. A diferencia de otras tecnologías que son más globales
y que por ahí es difícil nacer desde pequeñas ciudades. Nosotros creemos que con soluciones específicas podemos nacer desde Río Tercero hacia afuera. Bueno, nuestro ideal sería poder llegar a toda Argentina, inclusive a países limítrofes, con esta solución de los semáforos inteligentes o con otras que vayamos desarrollando. Y bueno, y nuestra continua investigación, nuestro continuo trabajo desde aquí, queriendo crecer, queriendo innovar, es una constante. Una nueva instancia de este campeonato de ajedrez, estos intercolegiales que con el trabajo de las docentes para poder hacer participar a los chicos, fomentar el interés con la importancia que esto le refiere a cada uno, han tenido una nueva edición el fin de semana, por lo tanto el arte nuevo se ha quedado con la copa, la experiencia, el testimonio de los más pequeños que son los artífices de esta información. Es porque nos sumamos muchos puntos y también nos divertimos y... Que ganamos premios consecutivos. Sí. Bueno, ¿y cómo fue para vos? Y bien, pero me ganaron muchos partidos, pero igual ganamos la copa. Bien, ¿a vos te gustó jugar al ajedrez? ¿Ya sabías de antes? Sí, hacía 2 años que estaba yendo, después dejé y como ya sabía jugar al ajedrez, fui al torneo. ¿Te gustó? Sí. ¿A vos te gustó? Sí, me gustó. Bien. ¿Y los más grandes de quinto, qué les parece el torneo? A mí me encantó porque también mis amigos del mismo Arte Nuevo y también del Modesto Acuña. Así que... Bueno, ¿y cómo hizo la copa? ¿Ahora se queda acá? ¿Por qué? Porque ganamos tres veces consecutivas. Y el intercolegial. Sí. Bueno, pero ahora te gustó el torneo. Sí. ¿Por qué te gustó el torneo? Porque nos hicimos muchos amigos, jugamos bien. Y algunos se llevan medallas y otros no. ¿Se divirtieron sobre todo? Sí. Bueno, ¿y para otros nenes que no practican ajedrez o no saben, ustedes qué le dirían? Nosotros le diríamos practicar ajedrez con nosotros y andar en práctica por 2 meses para que aprendan. Claro. ¿Y acá en el recreo qué les parece? ¿Pueden jugar o no? Sí. ¿Pueden traer unos tableros? Sí. Está bueno. Sí, estaría bueno. Información del ámbito policial. Recientemente confirmado todo lo que refiere a la investigación que se viene llevando a cabo desde la mañana del día de hoy, donde la información ya daba cuenta acerca de una denuncia que habían realizado con respecto a lo que el personal de la policía pudo investigar. Se llega hasta la playa de estacionamiento del supermercado Bea. En ese lugar, pasada las 9 de la mañana, se entrevista con el señor Gómez Rodrigo, de 33 años de edad, del cual manifiesta que a las 9 y cuarto aproximadamente había dejado su camioneta marca Chevrolet S10 dominio EBF025 de color gris doble cabina y que estaba con las medidas de seguridad. Se ha implementado de esta manera tras la ausencia de este vehículo a la hora de poder encontrarse con el mismo en la playa de estacionamiento del supermercado Bea. Se ha llevado a cabo el operativo Cerrojo en el ámbito de la unidad departamental y de todas las unidades colindantes. Hasta el momento no se obtienen resultados. Continuamos con la información desde Local Noticias, porque en la jornada del día de hoy se ha puesto en valor una nueva sala cuna, Soles 6, en barrio Monte Grande. Es una sala cuna donde a partir del día de mañana ya podrán asistir los más pequeñitos, como confiere este programa de la provincia de Córdoba, desde los 45 días y hasta los 3 meses de edad, para que todas las mamás tengan la posibilidad también de poder trabajar, de realizar sus estudios y en este caso con la presencia de autoridades municipales y también autoridades provinciales se ha hecho la puesta en valor de esta sala cuna. Mañana al menos 9 pequeños ya podrán hacer el ingreso, pero la lista de anotados es muy superior al número de 9. Tiene capacidad por lo menos para recibir a 24 pequeños con mucho entusiasmo y también con la posibilidad de saber que en este sentido se van gestando las posibilidades que desde estos programas que intentan cuidar al pequeño desde el vientre materno
y luego, posteriormente a su nacimiento, también poder brindarles la contención y un lugar adecuado para el desarrollo de todas sus posibilidades. Compartimos el audio de lo que ha sido la puesta en valor en la jornada del día de hoy. Ustedes saben, una cuestión de deber electoral, no se trata de ninguna inauguración formal, que eso ya vendremos con Laura Yure, ya vendremos en los próximos días ya a hacer la inauguración como corresponde, pero sí, esto ya estaba listo ya hace varios días ya, y era una demanda acá de este importantísimo barrio, de que ya empezara a funcionar. Bueno, la verdad que la necesidad de la gente, por ahí muchas veces no va a la par de los tiempos electorales, así que por más que haya elecciones pronto, esta es una cuestión de poner en funcionamiento de una vez por todas este ámbito para muchas mamás de acá del barrio que bueno, estaban esperando que se abriera este espacio a cuidado nuestro, que agradecemos también le agradecemos también a los papás el hecho de confiar en nosotros, que dejan a manos de los profesionales nuestros del municipio su nenito para poder ir a trabajar o a estudiar, como son en el caso de las salas cunas que se han abierto en el PIN y en el SEGMA. Pero nuevamente pensar en los vecinos de Río Tercero, y bueno, sin duda que esto va a ser un espacio muy bienvenido aquí por este importante sector de la ciudad, y que se está esperando con mucha ansiedad para que los chiquitos de este barrio puedan venir a pasar un lindo momento, cuidado nuestro, y las mamás pueden quedarse sumamente tranquilas, que van a estar, y el papá también, que van a estar muy bien atendidos. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, y bueno, la verdad, contentos de estar poniendo en funcionamiento, como decía, esta sexta sala cuna en Río Tercero. Tenemos 14 en el departamento Tercero arriba. Este programa insignia de nuestro gobernador Juan Schiaretti, que busca trabajar fundamentalmente en dos ejes. La primera infancia, que son nuestros niñitos, estos niños de 45 días a 3 años que encuentran en estos espacios que trabajamos con los municipios en el interior provincial, un espacio donde van a estar alimentados, nutridos, donde van a recibir la estimulación temprana adecuada para que estos niños lleguen en igualdad de oportunidades. Pero también es un programa que genera igualdad de oportunidades para las mujeres, como lo decía el intendente, porque las mujeres somos las que siempre van dejando por la familia de trabajar o estudiar, y este programa viene a brindarle oportunidad a las mujeres de Río Tercero en esta ocasión, para que dejando aquí sus niños al cuidado de profesionales y docentes, van a saber que van a estar bien cuidados, que van a estar alimentados, que van a tener ese amor de mamá en las señas que van a estar aquí en la sala, van a poder trabajar, van a poder volver a la escuela, como las salas que tenemos en el PIT y en el SENMA aquí en Río Tercero, que la verdad que para nosotros también fueron el PIT de Río Tercero, y la sala cuna que tenemos aquí, una de las primeras en la provincia de Córdoba en lo que es este programa que realizamos junto al Ministerio de Educación. Y la verdad, esta es la sala 406 en todo el territorio provincial, contentos porque esta política de Estado que llegó y que nuestros legisladores la votaron como una ley, llegó para quedarse, porque estamos convencidos que con este proyecto, con estas salas cunas, acompañamos a las familias, estamos cerca de cada una de las familias en todo el territorio provincial, y bueno, ese es el mandato que nos ha dado nuestro gobernador Juan Schiaretti, que seamos federales en cada uno de nuestros programas y que podamos acompañar a cada una de las familias. También recordarles, aprovechando que tenemos... Y de esta manera, no solamente con la puesta en valor de la sala cuna en Barrio Monte Grande, Soles 6, sino también la posibilidad de que se han acercado mamás que ya en breve van a dar a luz. Por eso también este programa contempla la posibilidad de recibir estos kits que complementan de alguna manera la posibilidad de que cuando el bebé nazca tenga todo lo necesario de primera mano para poder recibirlo con todo lo que se necesita. Pudimos compartir con una mamá el próximo nacimiento a fines de junio de su varoncito, que es el hijo número 7 que ya tiene esta familia. Bueno, mamá, complementando esta posibilidad dentro de lo que es el cuidado maternal desde la gestación, en estos programas que la provincia también dan, en la posibilidad de venir a recibir el ajuar de tu futuro bebé que van a nacer. Sí, el primer bebé que recibe el ajuar. Muy bien. Y la casa cuna me favorece por el tema que sería el séptimo. Séptimo hijo. Sí. Bueno, ¿y los otros niños han tenido la posibilidad de poder venir a sala cuna en las edades que han podido? No, ninguno, porque no había posibilidades antes. Y el tema económico, todo eso, ayuda un montón. Bien. Bueno, ¿pensás mandar a tu bebé a esta sala? Si Dios quiere, sí. Bueno. Sí, sí.
¿Sos del barrio? Sí, soy del barrio. Muy bien. ¿Y en esta posibilidad del ajuar con estas necesidades de lo primero que uno necesita como mamá? Lo primero es el ajuar cuando van a nacer, todo eso. Es lo fundamental. ¿Cómo ves la posibilidad de tener como un lugar más para contención, para la posibilidad de que pueda crecer con el cuidado de personas especializadas en esta realidad que te toca de tener otros 6 en casa para cuidar? Sí, sí, el tema es la posibilidad para uno también como mamá para darle un futuro mejor. El tema es, quiero terminar mis estudios, eso es lo fundamental. ¿Estás estudiando? No, por ahora no, porque primero él y después lo demás. Soy Marco Ferrer, y si querés acompañarnos con tu voto, nos encontrás en el último casillero de la boleta única. Así, juntos, vamos a seguir construyendo un Río Tercero mejor para todos. Marcos Ferrer, intendente. Somos equipo. Crecer es mejorar uno por uno, calle por calle, barrio por barrio, plaza por plaza, salita por salita, escuela por escuela, familia por familia, sueño por sueño. Porque si el progreso no es de todos, no es progreso. Pecho López, 2019. Río Tercero es todo lo que está bien, pero también Río Tercero es todo lo que falta. Soy Juan Pablo Peirone y quiero ser el intendente de todos. Por eso el 2 de junio te pido nos acompañes. Río Tercero nos necesita. Y como cada lunes, junto a Armando Mariano, construimos este bloque de deportes con todo lo que pasa en nuestra ciudad y en los alrededores. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Usted es arquitecta. ¿Construimos? Construimos. Qué bien. Es un espacio auspiciado. Muy bien, sí. Publicidad implícita. ¿La vos crees? Miren, nosotros tenemos que nosotros una monedita nos hace bueno, falta. Bueno, lo que pasa es que la gente a veces no sabe entiendo. De dónde vienen nuestros sueldos. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Sí, Armando, muy bien. ¿Qué luce hoy? Cuénteme ahí. Ay, es un pulovercito de Bremer, bien Bremer. Suavecito. Que bueno, para abrigar estos días otoñales nos viene muy bien. Muy bien. Para usar solo, con camisita debajo. Las opciones en pampero. No me anda resfriada después, no anda resfriadita. No, para nunca nada. Nunca un estornudo. No. Nunca, jamás. Y menos al aire. Menos al aire. Y bueno, a ver si bien. Es la gran pregunta de mis hijos. ¿Cómo haces para no estornudar? No, digo, toser, toso. Y más de una vez me he ahogado. ¿Yo le puedo contestar a su hijo? Sí, dígale. Me molesta en la pausa. Dígale, véanle la pausa como estornuda. Ya le contesté a sus hijos. Ya está, ¿sí? Bueno, quiere que empecemos, que hay mucho hoy. Qué bueno, sí, claro que sí, lo escucho, lo disfruto.
Vamos a comenzar hablando de fútbol, pero tenemos que empezar seriamente porque lamentablemente el fútbol de nuestra liga está de luto. Esta mañana falleció Juan Rivero, una leyenda en lo que tiene que ver con el fútbol de la liga. Hombre de la Cruz, que jugó en Instituto de Córdoba, que jugó en Almegrano del Mafuerte, que pasó por Sportivo el 9 de julio y fue parte de ese equipo glorioso de Huracán de Tancache. Así que bueno, a los familiares de Juan Rivero, una leyenda del fútbol, nuestra condolencia. Y seguimos hablando de fútbol y tuve una fecha interesante porque faltan dos de la A y todavía el único que está seguro en su puesto, que no se lo quita nadie el primero, es el Agrario Corralito, que ayer ganó a Huracán de Tancacha, ahí en el Bartolo Ferrari. En otros partidos, Atlético se trajo un importante punto, que lo mantiene segundo, de la cancha de Independiente Hernando. Independiente de Río Tercero goleó, al lugar del Náutico Rumipal, y Vecino se trajo un puntazo de Italiano. Hablando del partido 9 de julio, se lo digo rápido, si usted me dice, van 38 minutos del segundo tiempo y ganan 9-3-0, digo, así ya está todo listo, y 9 que cerraron goles, pero bueno, a los 40 viene el gol de Akazubi, se ponen 3-1, había errado un penal hace un ratito Juan Bueno, a los 44 ya se ponen 3-2 y bueno, como decía, ¿qué pasa? Se asustó, no encuentra el camino y no se lo empata de milagro gracias a la buena actuación del arquero Sportivo 9 de julio. Eso sucedió todo ayer en el Aniceto Hortal en un partido lindo e interesante. Ahora quedan dos fechas, bueno, vamos a ver quiénes son los seis que están en la parte final. Casino lamentablemente perdió en lo que es el torneo de la B. Fútbol infantil con total normalidad, el fútbol senior también, que lo mantiene puntero a Fitzsimons, y el próximo viernes a la noche, para algunos está mal, está bien con esto del frío, pero bueno, se va a jugar toda la fecha completa porque sabe que el domingo tenemos las elecciones. Vamos a ir mirando seguramente alguna fotografía que tenemos por ahí relacionado con distintos eventos. Ahí está, la gran cena show que tuvo el Club Atlético Río Tercero. Ahí vemos su presidente. Pasaron ya 104 años, se volvió a repatriar esta cena con baile para pasando lindo. Más de 400 personas se dieron cita. Y bueno, y Atlético Río Tercero con muchas ganas, con nuevas autoridades, con allá con el gran premio que tiene y va por mucho, pero mucho más. Así que bueno, pasamos realmente un momento lindo y agradable con mucha gente. También veíamos algunos políticos que estaban visitando ahí, pero bueno, esto no tiene nada que ver, son todo relacionado con el tema del deporte, así que felicitaciones a la gente del Club Atlético Río Tercero, ya cumplió sus 104 años de vida. Vamos a ver ahora, me parece que vamos a ir a la parte del ping-pong. Sí, estuvimos observando en el Champañán un evento realmente impresionante. Flavia, ¿sabés lo que más me llamó la atención? Pero que lo hacen también, la cantidad de participantes en silla de ruedas, ¿no? Que vemos en todas las edades, jugando con toda la gana, con el entusiasmo de la familia. Es habitual verlo, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, felicitaciones porque realmente también lo hacen tan bien. Una nueva, bueno, en el marco de lo que ha sido el cuarto campeonato provincial en la ciudad de Río Tercero, tanto en Polideportivo como en Champañá, con estas 7 mesas de las 9, 7 que están habilitadas por la federación. Así que es todo un logro porque hace muy poco tiempo que se lleva a cabo oficialmente aquí en la ciudad de Río Tercero este deporte por parte de la federación. Así realmente, que para destacar. Sí, verlo con muy buen nivel. Así que felicitaciones al organizador y seguramente más gente que se va a aprender con esta disciplina. ¿No? Muy bien. Vamos a ver ahora algún otro fotito que va a dar vuelta por ahí que tenemos. Bueno, ahí está. Las felicitaciones a la gente del Club Casino en Campbell, en Salta. Ganaron en varones y en mujeres. Felicitaciones, por ahí andaba su presidente, también Sergio Coria, acompañando, y realmente felicitaciones por el muy buen nivel que tienen. Y bueno, cuando decimos capitán nacional deportista, en todas nos hacen quedar muy, pero muy bien. Así que allá en Salta estuvieron, festejando. Qué lindo que lo acompañe también el presidente de la entidad, ¿no? Porque lo están haciendo muy bien. Claro que sí, la referencia también que le da a ser en este sentido de la pertenencia que se le da para cada uno de los clubes. Sacamos, recuperamos ahí, mira, ahí está en el festejo. Creo que esa es la parte, me parece que la parte masculina sobre el final. Bueno, siempre es lindo en otro estadio y dar la vuelta olímpica, como se dice, ¿no? Así claro que todos los festejos ya van a andar por acá, ya vamos a estar charlando con los protagonistas, todavía están en viaje. Así que las felicitaciones. El handball es otra de las disciplinas que sigue creciendo. Ricardo Pereira en el Mario Kempe, y la costumbre, bueno, si no es primero, es segundo en equipo, una buena actuación. Y Ricardo, que yo le digo hasta cuándo, porque ya se prepara para ir a una nueva edición allá por septiembre, octubre del Campeonato Mundial, ¿no? Sí, ya está. Yo no termino más, le digo, pero bueno, él tiene ganas, tiene entusiasmo, lo está demostrando. Esto fue ayer en el estadio Mario Kempes, y donde ellos también lo han hecho muy, pero muy bien. Y me parece que del Kempes también hubo natación
conoce gente amiga suya por ahí de natación. La veo porque sobresale de las personalidades que uno está acostumbrado a ver, aunque estén con la gorrita, con las antiparras, con las mallas. ¿Quién es? Marisa Terenzano, nuestra querida Bien, Marisa Terenzano. Bien, tan vigente y sigue cosechando medallas, ¿eh? Muy excelente su participación también en la categoría que, por supuesto, le refiere. En todas las categorías que corre gana, así que nos hace quedar tan, pero tan bien. Así que felicitaciones. Y bueno, a todos los deportistas que este fin de semana nos han hecho quedar tan bien. Tenemos una pequeña, no tan pequeña, porque es una joven de nuestra ciudad que nuevamente se ha consagrado con el bronce. Ella es Noelia Martínez. Impresionante. En Lima, Perú, en los sudamericanos. Una excelente, excelente participación en 400 metros. Así que, bueno, también las felicitaciones a ella, a su entrenador y a todo el esfuerzo que se realiza desde la... lo que confiere no solamente al desarrollo de la destreza que cada deportista puede tener como natural, como condición con la que ya nace y esta predisposición permanente, sino también a todo un trabajo que se va haciendo directamente en equipo para lograr tener estos resultados y pulir todo lo que naturalmente ya la persona de Noelia tiene consigo misma. Ya es una de las grandes atletas, no solamente de Río Tercero, ¿no?, de la provincia de Córdoba y del país, con los récords que ha batido, y bueno, va por mucho más. Así que un futuro impresionante lo de Noelia Martínez. Muy bien. Muy bien. ¿Y usted qué futuro tiene en el deporte? No, en el deporte usted ya sabe que no es lo mío, así que ahí quedamos. Aprovechar. No, Armando, no gastemos tiempo, todavía es joven. Sí, no hay gente que sobresale de adulto, mayor. Por eso le estoy diciendo. Y a lo mejor sea esa la etapa en la que inicie algún deporte. Vamos a ver. No, mira que va a terminar jugando el Newcastle. No, bueno, pues cuando yo esté jubilado la voy a ver. Yo lo voy a observar. ¿Te acordás que hace? Puedo ser su discípula. Bueno, entonces, la altura me da, así que... No hace falta ser alta. Solo me faltan unos 40 años para cumplir los 60, sí, así unos 40 centímetros más. Bueno, nos reencontramos el miércoles, ¿le parece? El miércoles, aquí estaremos. Lo espero. ¿Y se acuerda cuando usted me le dije que se iba a mayo y no me creía? Ya estamos. Se lo dije ayer. En un suspiro. Qué bárbaro. Hasta el miércoles. Gracias, Armando. En torno a esta información, a la información del ámbito del deporte, también la preparación y el entrenamiento y la posibilidad de participar en la República Argentina en este Congreso Mundial que se está haciendo de educación física. Será el número 31 a nivel mundial, pero es el primero que se organiza en la República Argentina. Será en Termas de Río Hondo en septiembre y octubre, y de esta manera la posibilidad de traer la capacitación por parte de entrenadores de primer nivel que integran esta federación aquí a la ciudad de Río Tercero, con una interesante charla que se ha llevado a cabo el pasado viernes, especialmente para el alumnado de educación física que se desarrolla aquí en el Alexis Carrel de nuestra ciudad. Sí, una alegría. Recién destacábamos, estas jornadas marcan de alguna manera cuál debe ser el rumbo, digamos, de toda formación educativa, de formación docente en general, y en este caso específico para la educación física, que ya no es solamente mirar lo que tiene que ver con lo específico de la educación física, sino abrirse a una perspectiva donde se incluya lo científico, lo educativo, lo pedagógico, bueno, que van siendo parte de una mirada más plural. Y me parece que nuestros profes jóvenes, como Juan Manuel y como muchos otros, lo van entendiendo así, y es lo que se transmite a los jóvenes. Digamos que lo central de esta jornada tendría que pasar por allí. Sí. Bueno, tendencias innovadoras, conocimientos que se comparten y esta posibilidad también de prepararse para un congreso mundial, que va a ser una experiencia muy linda para todos. Sí, la verdad que bueno, que es un orgullo poder contar con la presencia de dos profes con tanta experiencia, Emilio Mazabeu y Javier González, en el cual ellos vienen desinteresadamente para brindarnos todo su conocimiento en cuanto a la actividad física, a la educación física, y también desde nuestro lado poder fomentar nuestra área, el rol docente que nosotros tenemos en la sociedad y la influencia y la importancia que nuestro rol cada día está captando más importancia en relación a la salud, a la medicina, a los beneficios del deporte, a toda la mirada interdisciplinaria en cuanto a la educación especial. En realidad, bueno, es fomentar también en los estudiantes, futuros docentes, la posibilidad de empezar a formarse y de continuar formándose el día de mañana también como docentes ya recibidos, y no quedarse únicamente en lo que nos pudieron dejar
y que nuestra formación se acabe, sino generar y valorar la importancia fundamental de la capacitación continua. En esto del desarrollo motor, de lo que se va a hablar y de la importancia del deporte colectivo. Que... Exactamente. En la jornada se va a abordar lo que es desarrollo motor e iniciación deportiva en los deportes colectivos en cuanto a la incidencia del docente y a la mirada pedagógica que deberíamos tener a la hora de educar a los niños, de educar a los estudiantes, con una mirada del bienestar y de la importancia en la salud, más allá del rendimiento físico, que por ahí es una mirada, yo digo, biologicista antigua de lo que era la educación física, que en la actualidad se está intentando modificar esta mirada, creando sujetos en donde puedan insertarse de manera integral y autónoma en una sociedad y que el día de mañana puedan desenvolverse en cuanto a actividad física y de deporte de una manera saludable. Y es así que la Fundación Internacional de Educación Física cumple 70 años y en este contexto, preparando este Congreso Internacional, tenemos la posibilidad de compartir esta información por parte de dos de los integrantes de este comité que estuvieron en Río Tercero dando esta disertación y lo vienen haciendo a lo largo de todo el país. Sí, muy contentos de estar acá. Hicimos un contacto con el profe Juan Manuel Laza. Y bueno, nos dio la propuesta de venir, de poder estar acá. Y Emilio, por suerte, se pudo acomodar para venir. Y estamos muy contentos intentando aportarle algo importante a los chicos y difundiendo, como vos dijiste, lo que va a ser el Congreso Mundial FIEP en Santiago del Estero, en Termas de Río Hondo, del 30 de septiembre al 4 de octubre. ¿Cuál es la clave o cuáles son los ejes para estos deportes colectivos? ¿En qué se relaciona con el desarrollo motor y la importancia de que se formen los futuros profesores? Básicamente desarrollar la pedagogía de la enseñanza. Históricamente el deporte lo han manejado deportistas mayores con los nenitos. Y en realidad no debería ser así. La enseñanza del deporte es una tarea educativa que la debe realizar un profesor de educación física. Lo que vamos a desarrollar hoy durante 3 horas, un marco teórico de 2 horas y 1 hora de práctica, es cómo a través de la forma del juego se llega a que el chico maneje su deporte, en contra las versiones de hace 40 años que eran puramente desde la técnica, terminaban algunos chicos aburriéndose y deseando no jugar más a nada. La forma lúdica es una forma motivacional para que se pueda adquirir las nociones del juego, las técnicas, y después decidir si el chico decide o no seguir por la competencia o simplemente haber trabajado en un proceso de formación para la educación integral de un joven que sale de la escuela. La educación física está en los últimos años perdiendo terreno de calidad. Por eso esto que hablaban ustedes recién del marco previo al Congreso, el Congreso de septiembre-octubre tiene un objetivo muy grande que es transformando las prácticas. Estamos hablando de una frase que es calidad y calidez educativa. El tecnicismo en la educación avanzó mucho. El humanismo en los últimos años retrocedió. Y el acto de educar es más un acto humanístico y después técnico. ¿El Congreso es también para estudiantes de educación física, profesores? ¿A quién está destinado? Sí, está destinado a estudiantes y profesores. Hay una gran movida en todo el país. El mes pasado hubo una convención en Termas de Río Hondo y a partir de ahí nos propusimos que cada uno en su provincia pueda llevar adelante una difusión de este Congreso Mundial para convocar a la mayor cantidad de profes y estudiantes de educación física y que se vean, digamos, beneficiados por esta gigantesca movida que está comentando Emilio. No, lo más importante de esto es que, para quien esté interesado, las dos áreas temáticas nuestras son: somos educadores y utilizamos el movimiento como el instrumento, pero va a atravesar la inclusión y dentro de la inclusión la subtemática de discapacidad, género y adultos mayores. En discapacidad tenemos un programa bastante interesante que va a ser básquet para ciegos, hipoacúsicos, perdón, fútbol para ciegos, tenis para ciegos, el fútbol para parálisis cerebral, es decir, va a haber equitación como idea de la equinoterapia para el autismo,
y en adultos mayores va a estar un profesor, Diego Bernardini, que estuvo 10 años, un argentino, 10 años trabajando para la Organización Mundial de la Salud con la nueva versión de lo que es el nuevo paradigma del adulto mayor, que tiene que ser un hombre activo en contra de lo que era la clase pasiva, ¿te acordás? Y el otro tema es la neurociencia, con todos los aportes que la neurociencia nos está dando para el neuroaprendizaje y la neurodidáctica. Vienen unos profesionales muy formados, cada uno en su tema, gente que hace investigación y que tiene una didáctica muy clara para las oratorias y que el mensaje pueda llegar en estos dos niveles, alumnos y docentes. Viene el Comité Olímpico, va a hablar de los valores del deporte. Y lo más importante es que en el marco del Congreso, que va a haber teoría y cursos, se cierra con una gala de motricidad con chicos de 5 a 12 años. ¿Qué motricidad tiene que hacer un chico para un desarrollo integral? Y lo mismo en el agua. Y en el agua va a estar Robert Strauss, nombrado hace una semana en el Hall de la Fama de Estados Unidos como el mejor docente del año. Tiene 66 años, deportista olímpico de la época de Mark Spitz. Es un hombre que está 7 horas en el agua dándole clase a los bebés. Robert Strauss vino ya en marzo, viene ahora. Argentina está ayudando al marco teórico para sacar un libro trabajando en equipo con la gente de allá. Pudimos recuperar a Sandra Peláez, una psicóloga que trabaja en Montreal y está trabajando en el trabajo interdisciplinario para el tema de la obesidad y la cantidad de chicos obesos que hay en Montreal. Y me explicaba que sacan una ley en Montreal que las comidas rápidas no pueden estar en menos de 5 cuadras a la redonda de una escuela. O sea, no le provoca la posibilidad al chico. Y que el Ministerio de Salud organiza la alimentación y el colegio estrictamente tiene que cumplir eso. Es un problema el sedentarismo. Veía a los chiquitos del jardín ahí al lado jugando. El movimiento hoy es una prevención para la salud que todavía la Argentina no tiene muy concientizado, tanto en directores de deporte como directores de educación física. Está muy pegado al concepto de la recreación y que el chico se divierta, pero el concepto de la actividad física hoy en el mundo es prevenir la salud. Un chiquito obeso en la temprana edad predice obesidad en la etapa adulta y la obesidad viene acompañada de hipertensión y de diabetes. Soy Marco Ferrer, y si querés acompañarnos con tu voto, nos encontrás en el último casillero de la boleta única. Así, juntos, vamos a seguir construyendo un Río Tercero mejor para todos. Marcos Ferrar, intendente. Somos equipo. Crecer es mejorar uno por uno, calle por calle, barrio por barrio, plaza por plaza, salita por salita, escuela por escuela, familia por familia, sueño por sueño. Porque si el progreso no es de todos, no es progreso. Pecho López, 2019. También Río Tercero es todo lo que falta. Soy Juan Pablo Peirone y quiero ser el intendente de todos. Por eso el 2 de junio
te pido nos acompañes. Río Tercero nos necesita. Del río en Rosario, a la vera del río Paraná, en estos galpones de ferrocarril que se van integrando y se van sumando. Son nuevos 4 galpones que se sumaron en Pascua, hace muy poquito, en realidad se estrenaron hace un mes y medio más o menos, y la idea que también nosotros podamos ir recorriendo distintos espacios y contarte estas historias, que seas parte, que se conozcan personas particulares, instituciones, eventos, espacios que van haciendo mucho a la vida en sociedad. Y por eso, Flavia, esta idea de poder contarlos de una forma mucho más descontracturada, en algo, en un formato que lo podemos hacer con el mismo celular, porque eso, bueno, lo hice yo en este caso, pero que como equipo también nos hemos encendido
sorprendida en poder contar estas cosas que a veces dice, no fui con el noticiero, fui un viaje familiar o un viaje con amigas, pero que también podemos tener esta posibilidad de esto que tenemos los que estamos en los medios de comunicación, de querer mostrar eso que vemos, eso que nos apasiona, o cuando vemos una semilla de algo bueno, ¿no? Claro que sea sí. En otra ciudad, en otra provincia, pero que decir, bueno, esto contagia, contagiar la idea, mostrarlo, y bueno, esta es la forma de este formato que estamos estrenando hoy y que seguramente vendrán muchas entregas de este tipo. Ojalá que así sea. Y también lo importante para destacar y rescatar tiene que ver con lo que no está armado para la prensa. Uh-huh. Porque muchas veces sin querer se cuela esta cosa de que todo salga bien, de la apariencia, del qué decir, de cuidar, de no nombrar ciertas personas, de sí darle relevancia a otras personas o a otros contextos. Y en este caso, quien está en el rol y en el lugar de alguien que pasa, un transeúnte común, un turista común y que tiene esa sensibilidad de poder detenerse, capta algunas cosas que cuando está preparado para la prensa se pierden o se desluce. Sí, o en este caso que la Franja del Río es un proyecto del gobierno de Santa Fe. Bueno, es un proyecto gubernamental que se trabaja mancomunadamente con el municipio de Rosario, pero en este caso los chicos que estaban allí trabajando, era su trabajo, era su modo, y también rompieron esto de decir, uy, bueno, pero no soy yo quien tendría que hablar, bueno, pero claro, sos el que estás ahí, contámelo porque esto está muy bueno. En este galpón que contábamos, la mutualidad, esta forma de mostrar distintas campañas y todo ambientado al tiempo de antes, mostramos dos campañas, pero en realidad eran más de 8, había otra campaña, por ejemplo, que la gente donaba vestidos de gala, vestidos de fiesta, y había voluntarios y voluntarias que los fines de semana los modifican y después los van a entregar a un colegio. En realidad van a ir con los percheros a los colegios y las alumnas, los alumnos de sexto año pueden elegir su vestido de egresado sin tener que pagar, porque hay colegios que no pueden o familias que no pueden afrontar el gasto de ese vestido y de esa vestimenta de gala que se usa solo una noche. Entonces eran múltiples, después lo de la frazada que yo te lo conté. La frazada, los hombres allí tejiendo los hombres, las bufandas, las frazadas, y el proyecto de las frazadas para los universitarios. Qué hermoso. ¿Te acuerdas que te contaba cuando van a vivir a Rosario y bueno, en este acogimiento que se le da al que viene del interior, esta frazada simbólica de poder de alguna manera suplir las necesidades básicas que tiene que ver con acoger a una persona que viene del interior. Y ahí había muchas mujeres mayores que también esta sensibilidad, ¿no? Decir de madre, de abuela, decir, bueno, el hijo que se va a estudiar a Rosario, bueno, recibirlo con una frazada hecha colectivamente y con tanto amor. Así que, bueno, un caso que queríamos rescatar y traerlo aquí a Río Tercero. Y mostrar otras cosas que no tienen que ver con el monumento de la bandera. Cuando uno habla de Rosario, a veces nos detenemos solamente en una sola cosa y contamos a veces la cuestión de la peligrosidad y de cómo el vandalismo y la droga, los estragos que se está haciendo. Sin embargo, en la ribera de las vías se está tejiendo todo otra historia. Sí, se está tejiendo otra historia y está bueno poder mostrarla. Muy bien. Nos vamos ahora a alguna información, Flavia, de lo que tiene que ver con la Biblia Urquiza, con tantas actividades que hay durante todo este año. Y para el sábado 15 de junio, si bien falta, queremos ya ir anunciándolo porque a las 17 horas habrá un evento en donde se va a contar de una manera creativa y de una manera dinámica la historia del libro, de cómo nació el libro. Por eso este nombre, ¿no? Del libro saurio al libro trónico. La idea es que también va a haber expurgo de libros, que es cuando los libros están dados de baja, y que esto es a nivel nacional también, que reciben una autorización para dar de baja los libros, se puedan repartir, también la música en vivo, y a esto le sumamos también lo que se está difundiendo ahora, que es la campaña de donación de libros a la Biblia, libros que estén en buen estado, no, que no sean revistas, ni manuales, ni fotocopias, y todo esto lo pueden dirigir a la biblioteca para crear un círculo solidario de lectura. Y hablando de cuidar, cuánto necesitamos conocer y saber qué especies ictícolas están aquí presentes en nuestro río Talamochita. Para eso, la Fundación Río Talamochita está llevando a cabo tareas de investigación muy, muy interesantes. Mañana va a haber una charla en el auditorio de la cooperativa con los biólogos que son rentados por la propia fundación, que están haciendo un trabajo exhaustivo acerca de qué es lo que contiene el Talamochita, y van a estar anunciando las pautas y los fundamentos de esta fundación y los objetivos principales. En tanto, hoy se ha montado una muestra fotográfica y también con una muestra de peceras, mostrando a quien quiera participar en uno de los locales del Paseo Centro de Compra qué es lo que tiene nuestro Talamochita. Y para eso están invitados los colegios a participar y va a ser extensiva hasta el 1 de junio. Hoy nos llegamos hasta el paseo, vimos de qué se trata y también hacemos la invitación para la charla de mañana.
Sí, así es. Hemos programado dos eventos, uno el de mañana martes 28 a las 20 horas en el auditorio de la cooperativa, donde los biólogos que están trabajando con nosotros van a exponer parte de los resultados que venimos teniendo en parte en torno al proyecto de la recuperación de la biodiversidad del Talamuchita, como así también nosotros vamos a hacer una presentación formal de la Fundación Río Talamuchita y una exposición de los objetivos principales que tenemos como institución. Por otro lado, la muestra de acá del paseo, que va a durar hasta el día sábado, donde hemos invitado al público en general, pero especialmente a los colegios, porque creemos que son los niños los que de alguna manera van a recibir el mensaje de una manera a lo mejor distinta a la que lo hemos recibido nosotros, que creíamos que nuestro río no tenía nada, que era un río polucionado, que le dimos tanto la espalda. Bueno, queremos ver si a los niños les llega diferente, le mostramos todo lo que tiene este río y tal vez el potencial que alberga, donde primeramente necesitamos un buen diagnóstico para saber cómo está, por eso nuestros trabajos con los biólogos, y después, bueno, empezar a tomar acciones. ¿Con qué idea nos vamos a encontrar cuando nos lleguemos aquí, a este local en planta baja, en el paseo, donde uno puede visualizar fotos de distintos eventos, me imagino, que tienen directa vinculación con la pesca, y también especies que estamos viendo organizadas en estas peceras? Sí, la muestra cuenta justamente de la parte fotográfica, justamente de todos los trabajos que venimos realizando. Y por otro lado, creemos nosotros el atractivo principal, las peceras, con todas las especies que hay en el Talamuchita. Todas estas especies han sido capturadas acá en el marco del proyecto que venimos realizando con los biólogos. Y bueno, la idea era mostrar cuáles son todos esos bichitos que tenemos. Acá hay 22 especies expuestas, exhibidas. El atractivo principal probablemente sean los dorados, son los más imponentes, un pez emblemático. Pero además, observando detalladamente en cada una de las peceras, pueden encontrarse con todo lo que es la fauna ictícola que alberga nuestro río. Así que bueno, básicamente es eso, mostrarles de alguna manera todos los pececitos vivos que hay en nuestra cuenca. Bien. ¿Cómo se va sumando al trabajo en este proyecto integral que mira más allá de lo que es el Talamuchita aquí en Río Tercero y poder ver qué pasa con esta represa allá en la zona de Santa Fe, donde se van apuntando la mayor cantidad de eventos o acciones por parte de la Fundación? Sí. Nosotros hace tiempo que venimos tratando de visibilizar una de las principales problemáticas de la falta de peces en el río. Si bien, por un lado, estamos mostrando la cantidad de especies que tenemos, por otro lado, sabemos que en muchas de ellas están muy disminuidas su cantidad, ¿sí? Sabemos que principalmente las especies que migran desde el Paraná hacia acá, algunas no están y las que están, están en baja cantidad. Por eso seguimos trabajando con el tema de ver si la represa, principalmente la que está a la altura de Carcaraña, sobre nuestra cuenca, bueno, toma alguna medida, ya sea para que el río pueda tomar otro curso haciéndole un bypass o que definitivamente se saque una represa que hoy ya no tiene ninguna, por lo menos a nivel general, como lo fue en algún momento, hoy ya no tiene ninguna función, hoy es más puntual, es solamente para una empresa privada, lo cual se han alineado ambos gobiernos, el de Córdoba y el de Santa Fe, en decir, bueno, esto de alguna manera hay que solucionarlo, si la vía es sacarla, bueno, bienvenido sea, y si no, que se tomen por lo menos medidas para que los peces puedan migrar libremente. Para venir a la muestra, días y horarios hasta el primero, ¿será? Hasta el sábado primero, y los horarios van a ser de las 10 de la mañana hasta las 20 horas, y aprovecho para decirle, los colegios que quieran visitarnos, tienen que consultarnos a los teléfonos de contacto que le hemos mandado en las invitaciones para poder coordinar, porque bueno, estamos teniendo una alta demanda y para poder organizarnos, ya que el espacio es reducido, de alguna manera necesitamos que hagan el contacto previo para justamente organizarnos. Para transformar la salud de Río Tercero, yo confío en Juan Pablo. Para transformar la educación en Río Tercero, yo confío en Juan Pablo. Para transformar la cultura en Río Tercero, yo confío en Juan Pablo. Yo confío en Juan Pablo. Yo confío en Juan Pablo.
Yo confío en Juan Pablo. Yo confío en Juan Pablo. Yo confío en Juan Pablo. Todos somos uno. El 2 de junio, todos somos uno. Muy bien, finalizamos ya con la edición de hoy de Local Noticias, la que corresponde a este lunes 27 de mayo. Nos vamos con los datos del tiempo, información de servicio que siempre damos a esta hora antes de retirarnos, porque los días se vienen lindos, hay buen pronóstico de temperatura y nosotros en este sentido estamos transitando la última semanita del mes de mayo, con todo lo que esto implica, con todo lo que se nos viene en la posibilidad de ir viendo ya la recta final camino a Las Paso el próximo domingo en nuestra ciudad. Lunes con buena temperatura, 16 de máxima, 5 de mínima. Martes, 19 la máxima, 7 la mínima. El miércoles, 16 la máxima, 9 grados la mínima. Algo tiene que cambiar, algo tenemos que hacer. Con Meteoros, esclavos del silencio, ponemos punto final a esta emisión de Local Noticias. Mañana nuevamente a las 13, aquí estaremos para volver a informarnos.